Hola, este es el segundo video de la lección 2 del curso de visión por computadora, en donde vamos a analizar aspectos del proceso de segmentación de imágenes, pero específicamente en el dominio de la imagen. ¿Ok? Vamos a hablar de qué es segmentación a nivel de imagen. Vamos a revisar como ejemplos algunos métodos basados en espacios de características como umbralización, histogramas, aglomeración, y vamos a mencionar algunos métodos basados en el dominio de la imagen. Okay, aquí hay que hacer alguna diferencia. Este nivel de imagen se refiere al modelo de Mar-Palmer. El modelo de Mar-Palmer nos permite analizar problemas de visión por computadora a diferentes niveles, donde el nivel de imagen es el primero, el que solo trabaja con píxeles y sus valores. Luego teníamos el nivel de superficies y el nivel de objetos. Hay otro nivel de categorización, pero que no tiene que ver con segmentación. Este dominio de la imagen tiene que ver con cómo tratar, estos problemas que estamos aquí en el dominio de la imagen, que este es el tema de este video. Aquí lo que estamos hablando es de una de las maneras de ver esto. Otra manera de ver eso es con espacios de características. Ya vamos a entender mejor a lo que me refiero. Vamos a entrar entonces en segmentación a nivel de imagen, es decir, el primer nivel en el modelo de Mar-Palmer. Solo estamos hablando del primero, no estamos hablando ni de superficies ni de objetos, solo considerando píxeles y su valor. El primer problema que tenemos en el nivel de la imagen es que no existe el concepto de objeto. Así es que la definición de segmentación, como partir la imagen en objetos, es en principio inválida. ¿Ok? Lo vamos a sustituir, el concepto de objeto lo vamos a sustituir por lo que sería un criterio de homogeneidad o de uniformidad de regiones. O sea, la base de todos los algoritmos de segmentación a nivel de imagen es definir regiones como aquellos conjuntos de píxeles que comparten una cierta característica. Vamos a suponer que los objetos en todas las aplicaciones se componen de superficies homogéneas, donde este criterio de homogeneidad es hay que definirlo para cada aplicación o para cada método en particular. Entonces, la segmentación basada en imagen la vamos a definir en términos de un predicado de homogeneidad, H sub L, y de un predicado de adyacencia. ¿Qué es esto de predicados? Predicado es un concepto matemático que nos va a permitir, es como una especie de función que va a tomar sus argumentos y nos va a decir si esos argumentos son verdaderos o falsos. Entonces, la segmentación basada en imagen va a ser una partición de una imagen, S sub i, que para cada región en esa partición, el criterio de homogeneidad nos va a dar verdadero si usamos cualquier imagen por separada, pero ya ese criterio de homogeneidad nos da falso si unimos dos regiones. ¿Ok? Por ejemplo, si el predicado de homogeneidad me está revisando qué tan parecidos son los colores de la región, pues si me da verdadero es que son muy parecidos, pero si yo uno dos regiones vecinas, pues me va a decir que no, que es falso, que dos regiones vecinas no son homogéneas suficientemente. ¿Okay? Y esto va a ocurrir solo si estas dos regiones que estoy evaluando son vecinas. Es decir, yo puedo tener una imagen con regiones muy parecidas pero que están separadas. Entonces, si mi criterio de adyacencia o mi predicado de adyacencia me dice que estas dos regiones son vecinas y yo busco, ¿son estas dos regiones homogéneas? El predicado me va a tener que decir no, aunque esta y otra región sean homogéneas, no son adyacentes, o el predicado de adyacencia me da falso y por lo tanto no aplica esta definición. La condición de que la unión de dos regiones adyacentes me dé falso, lo que está previniendo es que sobresegmentemos, es decir, que partamos la imagen en más regiones de lo necesario. ¿Ok? Los miles, porque son literalmente miles de propuestas de segmentación que existen, lo que prácticamente hacen es dar un algoritmo para implementar este predicado de homogeneidad. ¿Ok?
Y cada método particular que se propone impone restricciones adicionales para las regiones. Usualmente una de esas restricciones es que las regiones de la partición o de la segmentación tienen que ser conexas. Ok, a este nivel de imagen vamos a hablar de tres grandes clases. Vamos a cubrir en este video prácticamente solo estos dos temas, que son la segmentación usando información del espacio de características y la segmentación que ocurre directamente en el dominio de la imagen. Hay métodos híbridos que combinan prácticamente los dos anteriores, y hay métodos de regularización de etiquetado consistente y otras historias que, bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Voy a darles alguna explicación de esto. Si no nos da tiempo, pues me refiero con tiempo, en uno de los videos futuros podemos hablar de regularización. Me interesa mucho porque aquí está el tema de los Markov Random Fields o campos aleatorios de Markov, que hoy en día en el 2013 todavía se usan bastante. Bueno, y se van a seguir usando porque son un modelo muy interesante para introducir información del contexto en los procesos. Bien, muchos autores incluyen dentro de los métodos de segmentación a este nivel los métodos basados en física. Estos métodos basados en física utilizan conocimiento sobre el proceso de formación de imagen. Dentro del modelo de Mar-Palmer, como estamos introduciendo conocimiento adicional, prácticamente lo que eso nos está ayudando es a detectar superficies de los objetos, y por tanto ya entran dentro del segundo nivel de segmentación. Nosotros no nos vamos a meter en estos métodos, hay suficiente literatura al respecto disponible. Sí vamos a ver otros métodos a nivel de quizá de superficies, objetos, la próxima semana con los contornos activos. Bien, vamos a ver dentro de estos métodos algunos ejemplos de cómo segmentar en espacios de características. Aquí vamos a ver dos métodos, ¿ok? En espacios de características, ¿qué es lo que vamos a ver? Vimos que los píxeles se conforman, o los píxeles son los elementos de la imagen, y cada píxel va a tener una posición y un valor que lo caracteriza, por ejemplo el color o el valor de gris o ese tipo de cosas. Los métodos basados en características prácticamente solo usan C. Usualmente van a ignorar P, o sea, van a ignorar la posición donde está el píxel. Esta afirmación no es del todo cierta, porque uno puede considerar que la posición es parte de la característica. Lo importante aquí es concebir al píxel como que tiene un color y que vamos a agrupar todos aquellos píxeles, digamos, que tengan colores similares. ¿Ok? Bien, hay miles de métodos para esto, así es que por aquí solo vamos a hacer un muestreo muy rápido sobre algunos métodos. Quizá los métodos más sencillos son aquellos de umbralización. Umbralización es simplemente decir, por ejemplo, en una imagen de valores de gris, todos los valores, vamos a ver, todos los píxeles que tengan un valor de gris menor a un umbral T, esos píxeles pertenecen al fondo, y todos los que tengan un valor de gris mayor al umbral T van a pertenecer a un objeto. ¿Ok? Ya vamos a hablar más al respecto. Pensando un poquito mejor la umbralización, llegamos a métodos basados en histogramas, y esos métodos también ya han estado bastante superados con técnicas de aglomeración, que esto proviene del mundo de reconocimiento de patrones. ¿Ok? Bien, aquí vamos a repasar métodos de aglomeración como el K-means, que es un método bastante sencillo, y algo un poco más elaborado que es el desplazamiento de medias. Bien, el objetivo, por ejemplo, hablemos de umbralización un poquito con más detalle. El objetivo de la umbralización es partir la imagen en dos clases o en dos objetos, ¿ok? Objetos aquí entre comillas, ¿verdad? En dos regiones sería más correcto, sería lo correcto. Tenemos la clase fondo y la clase objeto, ¿okay? Todos los píxeles que tengan
un valor de característica C que sea menor a un umbral, se asignan al fondo y el resto al objeto. ¿Ok? T es lo que vamos a llamar el umbral, se escribe T porque usualmente en inglés eso viene de threshold. El usuario puede indicar perfectamente el valor de umbral que quiero usar es tal valor, en cuyo caso esto es un procesamiento de imágenes muy sencillo. Pero la parte interesante, y por lo que entran en el mundo de la visión por computador, es cómo podemos estimar este umbral de T automáticamente para alcanzar ciertos resultados. ¿Okay? Por ejemplo, podríamos decir que nosotros sabemos que un cierto porcentaje de píxeles debe pertenecer al fondo por las características de la aplicación. Entonces, sabiendo eso, yo podría estimar de forma bastante eficiente cuál es el umbral que yo necesito encontrar para cumplir esa característica. Y eso lo puedo hacer muy eficiente si yo cuento con el histograma de la imagen. Recuerden que el histograma es una función, digamos, si tenemos una imagen en niveles de gris que van de 0 a 255, contamos para cuántos píxeles en la imagen tienen cada uno de estos valores, y así entonces creo un histograma. Que este histograma lo que me dice es información, cuál es la probabilidad de que un píxel tenga un cierto valor. Bien, entonces contando con el histograma es muy muy eficiente, se pueden calcular este tipo de cosas. Podemos también usar estadísticos de cómo se distribuyen los valores de los píxeles en determinadas regiones. ¿Ok? Por ejemplo, un algoritmo famosísimo en este contexto es el algoritmo de Otsu. ¿Ok? Un japonés. Este señor propuso un método que pretende segmentar la imagen minimizando la varianza de los píxeles que pertenecen al fondo y minimizando la varianza de los píxeles que pertenecen al objeto, pero maximizando la separación entre ellos. Entonces, vamos a ver. Tenemos una imagen, voy a graficar aquí. ¿Okay? Digamos que esta imagen tiene un objeto, vamos a usar aquí negro para decir un objeto oscuro sobre un fondo claro. ¿Okay? Digamos que eso tiene diferentes valores ahí. Bien, entonces hacemos el histograma de esta imagen. El histograma de esta imagen, vean que tiene mucho blanco, entonces por aquí va a tener un pico. Asumamos que hay otros valores no tan blancos y tengo muchos valores oscuros. Y por allá, entonces el algoritmo de Otsu lo que nos va a buscar es, use este umbral, todo lo que esté bajo este nivel va a ser un objeto y todo lo que esté para arriba de este nivel va a ser otro. El algoritmo funciona así. Primero calculamos el histograma, ¿ok? Y las correspondientes probabilidades. Recuerden que si yo, bueno, el histograma puro lo que me dice es cuántos píxeles de la imagen tiene cada uno de los valores. Por ejemplo, si estamos con 8 bits de grises, ¿cuántos píxeles tienen el valor 0? ¿Cuántos píxeles tienen el valor 1? Etcétera. Yo puedo calcular fácilmente las probabilidades dividiendo cada entrada del histograma por el número de píxeles total. ¿Ok? De ese modo, la suma de todas las entradas en el histograma me va a dar 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si cada una de estas entradas me dice cuántos píxeles tengo en la imagen con esos valores, pues la suma de ellos me va a dar el número de píxeles total que tiene la imagen. Y si yo divido cada entrada por el número de píxeles, lo que me va a dar es un número de 0 a 1 que me indica cuál es la probabilidad de que un píxel tomado aleatoriamente de esa imagen tenga ese valor. ¿Ok? Bien. Entonces, el algoritmo de Otsu lo que va a hacer es inicializar primero, por decirlo así, probabilidades. De hecho, vamos a definir primero esto. W sub 0 me dice cuál es la probabilidad de que un píxel pertenezca a la clase 0. La clase 0 vamos a llamar a la que está bajo el umbral. Y la clase 1 vamos a llamar a la que está sobre el umbral. ¿Okay? Entonces, vean que si cada uno de estos valores me dice cuál es la probabilidad de que tenga ese valor, pues la probabilidad de pertenecer a la clase 0 es simplemente la suma de todas las probabilidades en este nivel. Lo mismo para la clase 1, ¿ok? La probabilidad es simplemente todos estos valores. Ahora, ¿cuál es
la intensidad promedio de la clase 1, pues aquí usamos estadística básica y simplemente el valor medio de intensidad va a ser cada uno de los valores de intensidad multiplicados por su probabilidad, ¿ok? Entonces, mu sub 0, por ejemplo, en este grafiquito podría estar algo como por aquí, ¿ok? Y en este otro nivel sería algo como por allá, que son los valores máximos de intensidad. Ok, entonces, observen que lo que hago es sumar de 0 hasta t-1 para, o sea, hasta llegar aquí al umbral, y por otro lado, para la probabilidad 1 es desde t, o sea, 1 después, hasta el máximo. Lo mismo los valores medios, aquí voy de 0 hasta t-1 y aquí voy de t hasta máximo. Ok, bien, ahora lo que voy a hacer es de t1 hasta el máximo valor. Voy a actualizar, bueno, voy a calcular prácticamente quién es W sub 0 y W sub 1 para cada T, ¿ok? Y voy a calcular este valor de varianza entre clases. Se denomina que simplemente para cada valor de T, yo voy a multiplicar la probabilidad de 0 por la probabilidad de 1 por la distancia entre las medias al cuadrado, ¿ok? Y voy a calcular todas estas valores. Entonces, el algoritmo de Otsu lo que me dice es que yo voy a elegir como umbral el T que me produzca la máxima varianza entre clases, ¿ok? Aquí vemos un ejemplo de Lena segmentada usando el algoritmo de Otsu. Por supuesto que estos niveles de umbralización tienen sentido cuando uno quiere segmentar objetos muy claros de objetos muy oscuros. Lena no es un buen ejemplo para eso, pero sin embargo es curioso ver qué ocurre. Aquí, si bien recuerdo, el umbral está seleccionado como 129, que es por aquí. Entonces, esto es el histograma de la imagen original de Lena. Y bueno, el algoritmo de Otsu nos va a dar este umbral. Si graficamos todo lo que está aquí como blanco, digamos, y todo lo que está aquí como negro, entonces obtenemos este resultado. Ustedes pueden jugar con el algoritmo de Otsu y otros algoritmos más. Con el ejemplo thresholding de la LTI-LIP, aquí vemos otro ejemplo. Esto es una casa, okay, segmentada usando el algoritmo de Otsu. Yo puedo usar aquí otros algoritmos de optimización, por ejemplo, puedo activar un umbral completamente manual. Déjenme ver, ok. Y aquí puedo subir el umbral, o más bien bajar el umbral, en cuyo caso prácticamente todo empieza a pertenecer al objeto, o bajar el umbral, ¿ok? De tal modo que prácticamente todo va a pertenecer al fondo, ¿ok? Bien, estos son los algoritmos de umbralización que quizás son los más simples de todos. Bien. Este concepto de umbralización lo podemos generalizar analizando histogramas. Estos son métodos muy viejos, esto se usaba muchísimo en los 80s, pero es interesante conocer la historia para ver de dónde vienen los métodos modernos. Por ejemplo, en imágenes en grises se empezó a usar con un solo histograma ver dónde se encuentran los máximos. Por ejemplo, aquí en este ejemplo con Lena, vamos a borrar esto por acá. Nosotros vemos que aquí tenemos un máximo, aquí tenemos otro máximo, por aquí hay otro, decimos que este es otro máximo y por ahí tenemos otro. O sea, podríamos separar diferentes clases simplemente separando los máximos, ¿ok? Entonces, todos los niveles que se encuentren por aquí van a ser, digamos, nuestro nivel 0. Esto sería nuestro nivel 1, el 2, el 3, 4 y 5. O sea, sí tendríamos 5 diferentes clases y no solo 2. ¿Ok? O tipos de regiones, podríamos hablar. Esto se empezó a extender a varias dimensiones, donde uno de los primeros inicios es, bueno, ahora al 2013 podemos considerar que es un método relativamente ingenuo porque ignora las correlaciones entre diferentes dimensiones. Por ejemplo, hagamos un análisis de una imagen a color donde vamos a
tomar cada píxel y lo vamos a analizar en dos de sus componentes de características de color, por ejemplo la intensidad y el matiz, ¿ok? Entonces hacemos el histograma de intensidades de los píxeles y hacemos el histograma de matices, ¿ok? Entonces vamos a hacer las particiones que hablamos, o sea, por ejemplo, aquí hay un máximo, aquí hay otro máximo, aquí hay otro máximo y aquí hay otro. Entonces esto sería un primer nivel, digamos mejor 0, 1, 2 y 3. Por otro lado tenemos en el matiz un máximo por acá, otro máximo por acá y otro máximo por acá. Entonces tenemos también 0, 1 y 2. Bien, entonces observando aquí, vamos a ver, este eje o esta partición que tenemos aquí la vamos a poner acá, ¿ok? Por otro lado tenemos esta partición aquí, entonces la vamos a poner aquí mismo, ¿ok? Entonces estamos partiendo el espacio bidimensional de características de color. Vean que estamos ignorando la saturación por el momento. Pero entonces con estas dos divisiones vamos a partir el espacio de características bidimensionales en cajas, en rectángulos, ¿ok? Y vamos a asignar entonces cada una de esas cajas una clase. Entonces esta es la clase 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8, y aquí las chiquitillas 9, 10, 11, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, asignando aleatoriamente niveles de gris a cada una de estas clases, obtenemos la imagen que vemos aquí, ¿ok? Entonces, así digamos que podemos partir objetos donde recuerden que estamos a nivel de imagen, o sea, aquí no tienen sentido los objetos a un alto nivel de abstracción. O sea, observen que aquí, de hecho, las sombras, que a nivel de objetos, nosotros ya conocemos el concepto de sombra, pero eso es algo que viene de alto nivel. Aquí la sombra está siendo catalogada como un objeto, entre comillas, aparte, como un tipo de homogeneidad aparte, ¿ok? Entonces, de hecho, niveles de procesamiento a nivel de superficie son los que tendrían que decidir que esto tiene todas las características para ser lo mismo que esto, ¿ok? Porque es nada más sombra proyectada, pero es la misma superficie de este objeto. De hecho, hay espacios de color particularmente diseñados para intentar ignorar sombras. Bien, aquí vemos, de hecho, hay otro objeto que es este objeto azul, etcétera, etcétera. Bien, estos análisis de histogramas prácticamente ya no se usan porque del área de reconocimiento de patrones recibimos muchísimas nuevas herramientas en lo que llamamos clustering o aglomeración en español, que es un proceso de clasificación no supervisado. O sea, recuerden de reconocimiento de patrones que clasificación supervisada, nosotros para cada patrón que presentamos sabemos a qué clase pertenece. En clustering no, nosotros simplemente tenemos observaciones y lo que queremos es que el método por sí solo encuentre qué objetos son similares entre sí. Entonces podemos ver el problema desde dos perspectivas. Uno, nosotros podemos decirle, bueno, tenemos estas 2000 o 5000 observaciones y lo que queremos es decirle al sistema, encuéntreme 5 grupos de observaciones, ¿ok? Ahí tenemos el algoritmo de K-medias que funciona así. Yo le digo cuántos clusters quiero, ¿ok? Y él busca cómo encontrarlos, de modo que, bueno, ahorita vamos a hablar del método de K-medianas. Este método se usa, por ejemplo, para cuantificar colores. No sé si ustedes han visto en programas de tratamiento de imágenes, como el Photoshop o el GIMP, que ustedes tienen una imagen a color y ustedes quieren reducirla que use solo 256 colores. Pues el método de K-media se usa exactamente en ese tipo de tareas. Junto a filtros de mediana y otras cosas lo podemos usar también como segmentador. Bien, la otra familia de algoritmos, por ejemplo el mean shift o el desplazamiento de medias, nosotros no le decimos cuántos clusters queremos. El algoritmo mismo va a encontrar cuántos conglomerados o clusters van a ser necesarios. Lo que nosotros le vamos a decir al método es qué tan grandes en el espacio de características o cuál es el tamaño de esos clusters en el espacio de características. Entonces él busca cuántos clusters necesitamos.
Por ejemplo, aquí tenemos el mismo problema de antes, igual con el matiz versus la intensidad de esta misma imagen. Y aquí activamos el K-means, por ejemplo, que es el algoritmo este de K-medianas, o de K-medias, perdón. Le dijimos que nos busque 12 conglomerados. Entonces aquí lo que vemos es cuáles conglomerados encontró el algoritmo, ¿ok? Y ahí nosotros vemos las representaciones. Estas representaciones son simples representaciones de matriz de covarianza, aunque el clúster en realidad lo que hace se llaman celdas de Voronoi, porque lo que está haciendo este tipo de clustering es, entre cada dos centros de clúster nos está poniendo una línea recta, ¿ok? Siempre entre cualesquiera dos. Entonces al final nos va a particionar el espacio de características en celdas de Voronoi, así se llaman, que son celdas donde las líneas siempre me están separando dos clusters entre dos, ¿ok? Digamos, entre este y este vamos a tener alguna separación por acá, este y este es esta, este y este digamos que puede ser esta, bueno, y allí ahí podemos particionar, o sea, cualquier valor en el espacio de características que entre en esta celda va a ser asignada a este cluster. Bien, aquí vemos en representación de grises las etiquetas, ¿ok? Una característica de estos métodos basados en características, y es debido a que ignoramos la posición de donde están los píxeles y solo vemos su color, es estos límites entre regiones en el espacio de imágenes bastante irregulares o ruidosos, ¿ok? Y es una de las desventajas que tiene. Bien, pero veamos cómo funciona este algoritmo de K-medias, porque es bastante utilizado. Es un algoritmo sencillo que nos permite encontrar eso. Ok, vamos a tener un conjunto de observaciones. Por ejemplo, estos serían los valores de color de todos los píxeles en la imagen. Ok, entonces el algoritmo de K-medias o K-means lo que va a hacer es intentar asignar cada una de estas observaciones a uno de K conjuntos. Este K es este mismo K, o sea, K-medias se llama K-medias porque es el número de clusters o de conglomerados o de conjuntos en el que queremos agrupar las observaciones, ¿ok? Y esa asignación de estos puntos a estos conjuntos se va a hacer de modo que se minimice la suma de distancias a cada una de las medias de cada uno de los conjuntos. O sea, si yo tengo por ejemplo estos puntos y yo quiero dividir esos 7 puntos en dos clusters, lo que yo quiero hacer es encontrar, por ejemplo, un primer cluster donde vean las distancias al centroide, o sea, el punto medio de esos clusters acá, y aquí tengo otro centroide y tengo estas distancias. Yo lo que quiero es encontrar estos, los dos centroides que hacen que la suma de las distancias asignadas, más bien la suma de las distancias de ese centroide a cada una de las observaciones asignadas sea mínima. O sea, véanlo aquí en la fórmula matemática. Lo que vamos a buscar es el arc, lo que me dice es que lo que me importa es la partición en conjuntos de las observaciones en vez del valor de esta misma distancia. O sea, si le quitara el arc aquí, lo que me devuelve esta función es la suma de las distancias, pero no me interesa. Lo que me interesa es cuál es la asignación a conjuntos que hace que esa distancia sea mínima, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es, para cada uno de los clusters, sumar todas las distancias de las observaciones en cada uno de los conjuntos a la media de ese conjunto, ¿ok? Entonces, por decirlo así, primero vamos a sumar todas las distancias en este clúster y después vamos a sumar todas las distancias en este clúster. De todas las posibles medias que existan, nos interesa encontrar la más pequeña, ¿ok? Este es un problema computacionalmente muy complejo, de hecho es NP completo en notación en terminología de complejidad computacional. Pero hay un algoritmo que produce resultados aproximados bastante robusto, que alterna entre dos pasos, lo que vamos a llamar un paso de asignación y otro paso de actualización. El algoritmo lo que va a hacer es
primero inicializar las medias, ¿ok? O sea, si tenemos un k-means, entonces vamos a tener k medias, ¿ok? Hay 100, bueno, hay varias maneras de hacer esto. Hay algoritmos que lo que hacen es tomar k observaciones al azar del mismo conjunto de observaciones y esas observaciones las inicializa las medias. Hay otros algoritmos que lo que toman es el espacio de las observaciones y distribuyen estas medias aleatoriamente, ¿okay? Ponen unas por ahí aleatoriamente. Hay otros métodos que lo que hacen es que toman el puro centro de todo el espacio, el puro centro de todas las observaciones, perdón, y cada una de estas medias las asignan aleatoriamente por acá, cerca, muy cerca del centro, de modo que cuando el algoritmo evolucione, cada una de estas medias se dispare a donde le corresponda. Ok, no vamos a entrar en detalles de cuáles métodos son mejores o peores, porque todos los métodos tienen sus ventajas y desventajas en diferentes aplicaciones. Ok, lo que vamos a hacer en el paso de asignación es tomar todas y cada una de las observaciones, x1, x2, x3, hasta el xn, que es el, digamos, en nuestro caso de interés, son todos los colores de cada uno de los píxeles. O sea, si tenemos una imagen de 100x100, entonces esto va de x1 a x10.000. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar cada una de estas observaciones y la vamos a asignar al conjunto que tenga la media más cercana. O sea, yo tomo la primera observación y veo, está más cerca de M1, de M2, de M3, hasta MK. Y si está más cerca de M5, entonces yo digo, ok, usted pertenece a ese 5. S2, igual, veo de cuál de las medias está más cerca y a ese lo asigno. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo asignados todas las observaciones a los K conjuntos disponibles. Una vez que hice eso, lo que voy a hacer es actualizar las medias y lo que voy a hacer es sacar el valor promedio de todas las observaciones asignadas a cada conjunto. Por ejemplo, aquí x1 y x3 pertenecen los dos a S5, entonces esos dos números van a bueno, todas las observaciones que pertenezcan a S5 les calculo el promedio y esa va a ser mi nueva media, ¿ok? Entonces actualizo las medias y empiezo a iterar aquí. O sea, ya actualicé las medias, vuelvo a pasar a asignación, donde vuelvo a ver, ok, cuál es la media más cercana que tengo, y ese proceso lo repito o hasta que no haya cambios. O sea, no tuve que reasignar ninguna observación a ninguna media, o hasta que un número máximo de observaciones exista, se haya alcanzado, perdón. Aquí les puse dos enlaces a videos de YouTube donde explican el k-means con más detalle. Vamos a ver el primero, que es un video muy muy corto de 10 segundos, donde uno puede observar. Aquí tenemos algún número grande de puntos que queremos agrupar o aglomerar, o queremos detectar cuáles conglomerados existen aquí. Entonces el k-means por ahí va a tomar, esta gente no sé qué mecanismo de inicialización están usando. Vamos a intentar avanzarlo un poquito y ponerle pausa cuando veamos los centros por primera vez. Ok, aquí estamos viendo los centroides. Ok, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centroides. Ok, entonces todos los píxeles cercanos a los centroides, vamos a ver, tomamos cada punto y lo asignamos al centroide más cercano, y aquí en este ejemplo se están usando colores para determinar cada centroide. Después de que se asignan, se reestima el valor medio, y en ese proceso iterativo está, que es lo que se ve en este video, cómo van cambiando los centroides y de ese modo van cambiando a dónde están asignados. Como se usan distancias más cercanas y estamos usando distancia en L2, o sea, la típica distancia euclidiana, entonces ustedes ven ahí la separación en celdas de Voronoi. Eso lo van a encontrar cuando revisen diferentes literaturas sobre este método. Bien, el otro método que vamos a ver, si es un poco más elaborado, es el método de aglomeración por desplazamiento de medias, o el mean shift. Este método, originalmente el proceso de mean shift, es un poco viejo, es de los 70s, propuesto en un libro de estadística de Fukunaga.
Ese proceso de Minshift lo tomaron Comăniciu y Mer. Ellos son rumanos. Alrededor de 1988 hicieron las propuestas. El método que propusieron tuvo un boom en esos años. Y ya el 2001 era muy famoso y hoy en día es un estándar de segmentación a nivel de imagen por los buenos resultados que produce. De nuevo, aquí no le decimos al algoritmo de aglomeración cuántos clusters queremos, sino qué tan grandes son esos clusters. Y eso lo vamos a hacer a través de un parámetro que vamos a llamarle ancho de banda. Bien. El procedimiento de desplazamiento de medios, vamos a ver qué es. La idea general es como encontrar en el espacio de características qué zonas tienen una alta densidad de puntos. ¿Ok? Y estimando esa densidad, entonces buscamos dónde están los máximos y ahí es donde vemos los clústeres. Ya vamos a ver un poquito más ese detalle. ¿Cómo vamos a estimar la densidad? Como ya ustedes conocen de procesamiento de señales, la densidad la vamos a estimar prácticamente usando un filtro paso bajo que va a tener una cierta respuesta. A esta respuesta del filtro la vamos a llamar kernel, ¿okay? Por ejemplo, esto que estoy graficando aquí es un tipo de kernel, pero podemos tener otros kernels más gaussianos, ¿okay? Esa es la perspectiva de procesamiento de las señales, de lo que está pasando aquí. Desde la perspectiva estadística, que es en realidad el origen de este método, lo que vamos a hacer es estimar la densidad de puntos y esta densidad lo vamos a saber a través de los kernels, que van a tener un ancho de banda, que lo que me dice es qué tan ancho es esto, ¿okay? Bueno, aquí más bien H. Y bueno, la densidad es esta función que tenemos aquí una constante de normalización que depende de la dimensión del espacio de características. Y lo que va a hacer es sumar para todas las observaciones cuál es la distancia de cada una de las observaciones al punto C en donde quiero estimar la densidad, o sea, cuál es la densidad de puntos que hay por ahí. ¿Okay? Aquí está el H, que lo que me hace es comprimirme o ampliarme, digamos, las observaciones. Si yo pongo un H muy grande, entonces la densidad va a considerar más puntos y va a aumentar el valor. Como les digo, los conglomerados o los clusters van a estar ubicados donde se encuentran los máximos de esta función f. ¿Okay? Y el procedimiento de desplazamiento de medias, que es de donde viene el nombre de este método, o Minshift, lo que tiene de ventaja es que yo puedo encontrar dónde están los máximos. Bueno, que de hecho por teoría matemática los máximos van a estar donde el gradiente de esta función sea cero, pero yo puedo encontrar dónde están esos máximos sin tener que calcular explícitamente ni la densidad ni su gradiente. ¿Ok? Y esa es la enorme ventaja del método. Lo único que voy a requerir es la derivada del kernel, pero la derivada del kernel es algo usualmente fácil de calcular. ¿Por qué? Porque usualmente vamos a usar kernels que tienen esta forma. Okay, son radialmente simétricos. Okay, lo que sea que le pongamos aquí de vector al kernel, lo que vamos a ver es cuál es la distancia al origen al cuadrado de ese vector que le ponemos ahí. Y vamos a usar un perfil multiplicado por A. O sea, esta cosa es simétrica. En una dimensión, por ejemplo, tenemos el perfil de Panechnikov, que es un simple triángulo. Okay, el perfil de Panechnikov, aquí está uno, y tenemos ya este perfil y con esto engendramos el kernel, por decirlo así. En múltiples dimensiones, por ejemplo, este es el perfil así como está. Si tuviéramos dos dimensiones, entonces el perfil de Panechnikov lo que veríamos es como un cono, ¿ok? Aquí en todas las direcciones esto sería como un cono. Las curvas de nivel son círculos, pero el costado es plano, ¿ok? Y se puede demostrar que este perfil lo que va a hacer es minimizar asintóticamente el error cuadrático medio entre la densidad real de puntos y su estimación. ¿Qué quiere decir esto? Esto proviene de la estadística. O sea, nosotros tomamos un conjunto de observaciones que en realidad son muestras de un número infinito de puntos teóricamente. ¿Ok? O de una función continua, pongámoslo así, dice, hay un número infinito de puntos en una función continua. Ok.
Si nosotros tendemos a o usamos cada vez más observaciones, pues entonces la densidad estimada y la densidad real, o sea, la función continua, van a converger. ¿Okay? Esta es la ventaja del el Panechnikov. El problema que tiene este perfil de Panechnikov es que no es derivable en cero, y eso es complicado de manejar. Entonces, para solventar ese problema de que no es derivado, usamos el perfil normal, que es una campana de Gauss, ¿okay? Que ya vimos, por ejemplo, en el curso de procesamiento de imágenes y de DSP como filtros gaussianos. Bien. Con esto también engendramos campanas de Gauss en múltiples dimensiones, eso no es problema. Ahora, ¿cómo calculamos la densidad sin calcularla? O sea, lo que vamos a necesitar es definir ese mecanismo de encontrar cuáles son los puntos de mayor densidad sin tener yo que estar calculando todas las densidades. Entonces, en vez de usar los kernels, como el Panechnikov o el normal, lo que vamos a usar es menos su derivada. ¿Ok? Por ejemplo, el kernel de Panechnikov, que es así, tiene como derivada simplemente, bueno, menos su derivada, algo así. ¿Ok? O la gaussiana, ¿ok? Vamos a tener algo como así. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de engendrar un kernel usando el perfil de Panechnikov, o el perfil, perdón, lo que vamos a hacer es engendrar el kernel, pero usando la derivada negada. ¿Ok? Entonces, así engendramos estos nuevos kernels. Que de paso vean que aquí esto siempre va a ser positivo, así es que solo vamos a estar usando un pedazo de aquí. De tal modo que este kernel en realidad en dos dimensiones, por ejemplo, sería como un pastel, digamos. Ok, tenemos aquí la base, es como un pedazo de cilindro por acá. Okay. Y en la gaussiana, pues es parecido, pero se nos va a quedar algo así como una dona. Okay. Bien, este está más difícil de dibujar, mejor ni lo intento. El perfil de Panechnikov en múltiples dimensiones nos engendra algo así como una esfera unitaria en la simplificación que se usa. En todo caso, aquí lo importante va a ser entonces que vamos a tener este kernel normal que va a mantener una forma parecida a la del kernel originario. Esto lo van a ver con más detalle en la tarea porque van a tener que revisar el paper de Comaniču y Mer. Bien, ¿y cómo se va a calcular entonces la densidad o cómo vamos a encontrar a qué clúster, a qué conglomerado pertenece eso? Lo que vamos a hacer es usar esos kernels, de hecho vean que aquí está otra vez el kernel de la derivada, y vamos a usarlos para ponderar o para encontrar cuál es el valor medio de puntos. En una ventana que está definida por ese kernel. ¿Cómo vemos esto? Digamos, tenemos puntos en el espacio de características, ¿ok? Y yo lo que tengo es el punto C, ¿ok? Sobre este punto C, digamos que ponemos un kernel de Panechnikov. Y lo que yo voy a hacer es revisar, o más bien aquí, para estos puntos que se encuentran dentro de la ventana, yo lo que voy a hacer es usar este cálculo. Esto de aquí arriba lo que me está haciendo es ponderando qué tan importantes son estos puntos con respecto a C. Por ejemplo, en el perfil de Panechnikov, todos son igualmente importantes, así es que simplemente calculo cuál es el promedio y lo divido entre lo que es esta cosa me esté alterando. O sea, aquí lo que estoy haciendo es logrando que esto tenga como una norma 1 y por lo tanto no me haga desplazamientos ahí extraños del promedio que estoy calculando aquí. Si estoy usando el normal, entonces esta cosa sí me pondera los puntos que están más cerca de C son más importantes que los puntos que están lejos, ¿okay? Entonces, bueno, con eso recalculo una media. Y lo que yo voy a calcular es un vector de desplazamiento, ¿okay? O sea, digamos, yo tengo muchos puntos, voy a hacer aquí unos cuantos puntos más de este lado. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo calculo esta nueva media, el promedio calculado de como aquí tengo más puntillos verdes en esta zona, me va a salir que la media va por allá. Entonces el vector de desplazamiento va a ser este vector que me dice cuánto tengo que desplazarme de C a la nueva media. ¿Okay? Entonces es simplemente
la nueva media menos E. ¿Ok? Y resulta, y esa es toda la teoría de Fukunaga y que usan Comaneci y Mer, que este vector siempre apunta en la dirección en la que la densidad sube más, ¿ok? En el que hay un incremento de densidad de puntos, ¿ok? Entonces, lo que hace el algoritmo de desplazamiento es un método iterativo donde vamos a colocar un kernel en un punto C arbitrario y vamos a calcular los vectores de desplazamiento de medias. Y voy a reposicionar entonces donde tengo el kernel, voy a volver a calcular cuál es el desplazamiento de media y vuelvo a reposicionar el kernel, y ese proceso lo itero hasta que ya no cambie más, o sea, digamos, hasta que ya no hay más incremento de densidad porque ya llegué al máximo, ¿ok? Entonces, hay una ruta desde el punto donde empecé, C, hasta que ya me detengo, ¿ok? Entonces hay un S0 que es C, y aquí empiezo a iterar desplazando las medias, o sea, aquí tengo un punto, aumenté la densidad hacia allá, una vez llegando aquí aumenté la densidad hacia acá, una vez que llegué aquí lo aumenté la densidad hasta allá, y ahí voy hasta que ya no hay más densidad que aumentar. Entonces, esta es una trayectoria interesante que evaluar, porque todos los píxeles en esa trayectoria van a pertenecer al mismo clúster, ¿ok? Con perfiles como el de Panechnikov y el normal, que son monotónicamente decrecientes, se demostró que ese proceso iterativo va a converger siempre a un modo de la función de densidad. Entonces, así evitamos tener que calcular el gradiente de la función de densidad propiamente. Aquí vemos un ejemplo donde, bueno, tengo varios puntos. Estimé la densidad. Prácticamente aquí lo que se hizo así fue para todos los puntos en la imagen, para correr el kernel de Panechnikov, y aquí mientras más oscuro, pues más denso es, ¿ok? Y aquí vemos todas las rutas para cada uno de los puntos de observación, ¿ok? Todos los puntos que tengan rutas que convergen al mismo punto, al mismo modo, van a conformar un clúster. O sea, aquí tenemos este clúster y este otro clúster. Vean que aquí yo no le digo que tenía que formar tres clusters. Yo lo que le di fue un cierto tamaño de kernel y dependiendo de eso así salió esto. Variando ese tamaño de kernel pueden salirme más o menos clusters. El problema que tengo es ese, cómo determino el ancho de banda. Y de hecho sobre ese tema surgieron después muchísimas otras publicaciones. ¿Ok? Entonces de nuevo, cada conglomerado o cada cluster se forma agrupando los puntos que llegan hacia el mismo destino. Puesto que una imagen tiene miles o millones de píxeles, entonces se simplifica un poco el problema cuantificando el espacio de características para no tener que hacer muchísimos cálculos. Y además, para poder encontrar cuáles puntos en el espacio cubre el kernel, entonces eso también se simplifica usando técnicas ahí avanzadas de búsqueda o incluso de aproximación. Una propuesta muy interesante del paper original de Comaneci y Mer para segmentación es que ellos no usan exclusivamente el color de los píxeles, sino que incrustan como parte de la característica de cada píxel la posición. Y con esa idea lo que se logra es, a pesar de uno estar haciendo clustering tradicional, digamos, al considerar la posición evita un poco el ruido que usualmente ocurre en métodos que solo usan color, por ejemplo. Entonces aquí vemos un ejemplo donde tenemos una imagen relativamente ruidosa. Esto es el resultado final del filtro de MinShift. O sea, lo que se hace es sustituir cada región por el color correspondiente al punto de mayor densidad. Entonces aquí vemos que son todas regiones relativamente con bordes suaves. Bueno, y que separan al objeto en diferentes regiones. Los límites entre esas regiones los vemos aquí. Bien, ahí usamos, por ejemplo, un ancho de banda de 15 píxeles para la parte de posición. Esto es esta parte de aquí. O sea, este HP es 15 píxeles. Y para el ancho de banda, para los colores, usamos 5 unidades de color. No recuerdo exactamente si ellos usaban RGB, pero más bien me parece que usaban un espacio como YV o alguno de estos un poco perceptualmente correctos. Bien, entonces eso que acabamos de ver es el análisis a nivel de imagen basándonos
solo en el valor de características de los píxeles. Bueno, vimos que como nicho y mer también usan posición, pero usándolo como característica del píxel. Por otro lado, tenemos todos los métodos basados en el dominio de la imagen. En estos métodos sí queremos considerar la posición de los píxeles explícitamente, y entonces lo que vamos a hacer es analizar los valores de las características, pero en vecindades de cada píxel. Podemos partir los algoritmos de segmentación en dos grandes grupos, unos basados en áreas y otros basados en bordes. También hay otros métodos que hacen combinaciones de los dos. Estos son como dos caras de la misma moneda. Okay. Uno es ver qué tan parecidos son los píxeles en una imagen, y otro es ver qué tan diferentes son píxeles que se encuentran en bordes de dos regiones, digamos. En los métodos basados en área, que lo que buscan es analizar qué tan similares son los píxeles, vemos también dos grandes familias. Uno son los algoritmos de crecimiento de región, y otros, o region growing en inglés, que este es un método muy, muy, muy viejo, usado todavía fuertemente en programas para pintar, por ejemplo. Y otro es un concepto de división y fusión. O sea, yo primero parto la imagen en regiones que son muy parecidas y después intento mezclarlas otra vez. Aquí vamos a ver métodos también muy, muy viejos, pero lo bonito que tienen los métodos viejos es que dejan el concepto claro. Los métodos modernos lo que van haciendo es complicando un poco la cosa, usando cada vez informaciones más interesantes. Los métodos de crecimiento de región, por ejemplo, yo pongo una semilla. Aquí esta semilla puede ser encontrada por métodos automáticos, o puede ser una persona que llega y pone la semilla. Puedo poner otra semilla aquí y el algoritmo empieza a ver, son los píxeles vecinos parecidos al valor de esta semilla, sí, ok, entonces los agrego a la región. Y ahora esta región ya tiene, digamos, un nuevo valor promedio. Ahora, ¿es el vecino tal parecido a esto? Sí, entonces lo agrega a la región, entonces voy creciendo. Ok, si hacemos eso, entonces, por ejemplo, obtenemos esta segmentación que crecimos en el fondo, porque el fondo es homogéneo, entonces la idea es poner semillas del fondo para que crezca. Ok, entonces vemos que sí, muy bonito, encuentra todo lo que es más o menos negro, pero tiene el problema de que, por ejemplo, esta otra parte del fondo que estaba por aquí, pues él nunca fue capaz de verla porque topó aquí con los bordes. Como les digo, esto es muy usado todavía en programas para pintar, cuando un usuario quiere marcar una determinada zona. Digamos, la selección de regiones en muchos de los programas de pintar usan prácticamente uno de estos. Un método que, bueno, no tiene ningún fin práctico, pero es pedagógicamente interesante, es un método basado en quadtrees. Este es como ejemplo de los algoritmos de división y fusión. Lo que vamos a hacer es tomar una imagen y empezar a crear un árbol. O sea, la imagen está en la raíz de ese árbol. Y esta raíz la vamos a partir en cuatro pedazos. Digamos, la parte superior izquierda, parte superior derecha, parte inferior derecha y parte inferior izquierda. ¿Ok? Entonces tenemos cuatro pedazos aquí, 1, 2, 3, 4. Vamos a analizar qué tan homogénea es esta parte. ¿Ok? Si no es homogénea, o sea, estamos usando el predicado de homogeneidad, la voy a volver a partir en 4. Entonces la región 2 aquí la volví a partir en 4 pedazos. ¿Ok? Hago otra vez el mismo análisis. ¿Esta región es homogénea? No, entonces la vuelvo a partir en 4. ¿Esta región es homogénea? No. ¿Esta región es homogénea? Sí, entonces la dejo así, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es el split, ¿ok? La partición, la división. Entonces, hacemos eso y ya obtenemos una cierta división. Ahora lo que viene es la parte de merge o de fusión, que lo que vamos a analizar es qué tan parecidas son estas dos regiones que son vecinas. Si son muy parecidas, las fusiono, ¿ok? Y ese proceso, entonces, lo hago hasta que llego a una segmentación de este tipo. Por supuesto que el quadtree es espantoso por las gradas que produce en las regiones, pero ilustra muy bien el concepto de división y fusión que ustedes van a encontrar reflejado en otros algoritmos. Ok. De nuevo, vimos la segmentación basada en imagen. Tenemos algoritmos de clustering. Bueno, más bien, algoritmos basados en características, en el espacio de características. Y tenemos los algoritmos en el dominio de la imagen.
¿Ok? En espacios de características, ahí vimos histogramas, umbralización, clustering. En el dominio de imagen acabamos de ver, vamos a ver características, pongamos aquí clustering. En clusters vimos k-means y vimos min shift. Ahora, en el dominio de la imagen acabamos de ver split and merge, region growing, que esos son prácticamente basados en áreas, o sea, basados en similitud de regiones. Pero tenemos la otra cara de la moneda, que no es ver áreas homogéneas, sino más bien donde hay discontinuidades. Estos son los métodos basados en bordes. Aquí en esta área quizá lo más, hay muchos libros de visión por computador que se meten aquí con algoritmos como el CANI y ese tipo de cosas. Sin embargo, detectar bordes no es lo mismo que segmentar según la definición que vimos, así es que para mí es incorrecto meter dentro de esto ese tipo de análisis de bordes. Es más apropiado hablar de vorticidad, o sea, por ejemplo, calcular el gradiente nada más para ver qué tanta vorticidad tenemos, pero a eso hay que agregarle algún método que encuentre las regiones. Entonces, vamos a hablar las próximas lecciones de contornos activos, donde nosotros ya partimos de una silueta ya prevista que tiene que adaptarse en la imagen a donde hayan bordes. Por otro lado, tenemos las watersheds o líneas divisorias, que es un método que sí vamos a ver ahora como característico método a nivel de imagen de bordes. ¿Qué es la idea aquí? La línea divisoria o las divisorias son un operador morfológico ya propuesto desde 1977, pero en aquel entonces no había la capacidad computacional para poder presentar este algoritmo. En topografía, las divisorias o los watersheds en inglés son las líneas que dividen cuencas hidrográficas. En imágenes lo podemos ver así. Veamos esta figura que tenemos aquí con una ampliación de este segmento y calculemos la vorticidad. Aquí se está usando una técnica que vimos en cursos pasados de estimación de bordes a color. Esto lo podemos visualizar como una estructura topográfica, ¿ok? Donde lo que aquí está oscuro, lo que en este nivel aquí está oscuro, simplemente es más alto, ¿ok? Entonces algo aquí oscuro tiene fuerte borde y fuerte borde es algo más alto. Entonces estos ojos que están por aquí son estas montañas altas que están por acá, estos que están por aquí son estas que están por acá, etcétera, etcétera, ¿ok? Y lo que queremos es ver dónde hay aquí cuencas. Si inundamos un poquito este espacio topográfico, entonces ahí vamos a ver que se empiezan a formar unos lagos. Si nosotros seguimos aumentando esta inundación, en algún momento, por ejemplo por acá, se van a topar dos lagos. Esos contactos entre lagos es lo que vamos a llamar las divisorias o los watersheds. ¿Okay? Hay dos algoritmos muy eficientes para calcular los watersheds. Uno es el algoritmo de inmersión propuesto por Vincent y Swale en 1991, que es extremadamente eficiente cuando tenemos imágenes enteras, por ejemplo píxeles con valores de 0 a 255, y el concepto que usa es que tomamos el watershed y lo vamos a inundar. O sea, vean que aquí tenemos como una especie de palangana gigante llena de agua y tenemos huequitos en los mínimos, y lo que vamos a hacer es insertar el perfil en esta agua y ver cómo se van inundando. Apenas encontramos que dos lagos se conectan, lo marcamos que hay una línea divisoria, ¿ok? Seguimos inundando, en algún momento vamos a encontrar que estos dos lagos aquí, cuando fuimos inundándolos, se pegaron, entonces ahí hay otra línea divisoria, etcétera, etcétera. El otro algoritmo es muy eficiente cuando tenemos imágenes en punto flotante, y en este caso más bien se llama el algoritmo de lluvia, el Rainfall Algorithm. Este algoritmo fue propuesto 8 años después, en el 99, por Desmet y Pire. Y aquí el concepto es diferente. Más bien lo que vamos a hacer es dejar caer gotas de agua y ver a qué cuenca caen, ¿okay? Entonces, todas las gotas de agua que caen en la misma cuenca, eso pertenece a una región. Esto lo que quiere decir es que el algoritmo de lluvia lo que hace es detectar cuencas, ¿okay? Las regiones.
El algoritmo de inmersión lo que hace es detectar las líneas divisorias, o sea, los bordes. O sea, son dos algoritmos que atacan el problema desde la misma perspectiva, pero desde las dos maneras de ver el dominio de la imagen, ya sea como áreas o como bordes. Existen miles de cientos de propuestas para corregir un problema que tienen los algoritmos de este tipo, basados en líneas divisorias. Y es que producen siempre terrible sobresegmentación, o sea, son muy muy sensibles al ruido. Entonces, una posible solución a este problema es, ok, pasémosle primero un filtro de mediana o algún otro filtro preservante de bordes. Después podemos calcular la bordicidad, ya sea por, bueno, Sobel o cualquiera de los métodos que ustedes conocen ahí, o gradientes de color. Podemos usar una técnica para preinundar la zona topográfica, donde esta preinundación lo que queremos es quitar montañillas, huecos, ese tipo de cosas, para poder eliminar ruido. ¿Ok? Luego aplicamos el algoritmo de Watershed en cualquiera de sus versiones, y una vez que tenemos el algoritmo de Watershed podemos usar alguna técnica para mezclar, para fusionar regiones vecinas. Entonces, por ejemplo, si nosotros usamos el algoritmo de lluvia de esta forma, él detectaría este borde, por ejemplo. Pero si preinundamos, digamos, a este nivel, entonces simplemente vamos a ignorar que estaba este borde y que estaba este borde, y solo nos vamos a quedar con los bordes más fuertes. Aquí vemos un ejemplo con dos imágenes, y aquí tenemos el nivel de bordicidad 1.56% y 3.54% del máximo valor de magnitud del gradiente encontrado en la imagen. Aquí lo que se quiere demostrar es que es extremadamente sensible ese cómo reacciona el algoritmo ante esos máximos de gradiente. Vean que con solo este pequeño cambio de 1.56 a 3.56, ya estos bordes aquí ya no los percibimos, ¿ok? Por otro lado, con este mismo nivel, aquí más bien tenemos excesiva sobresegmentación, que aquí ya sale bien, pero si usamos este mismo nivel con esta imagen, pues tenemos el enorme problema de que con otra imagen no vemos los bordes. Eso lo que nos permite, o más bien esta observación se hace porque en este algoritmo de corrección dice que ese nivel de inundación previa puede hacerse de forma adaptativa. Entonces uno puede con el algoritmo analizar un poco la imagen, la bordicidad, y con ese análisis de encontrar cuál sería el L adecuado para cada imagen en particular. ¿Ok? Entonces, ¿qué vimos en esta larga clase? Vimos la segmentación a nivel de imagen y todos sus métodos. Vimos métodos basados en espacios de características como umbralización, histogramas y aglomeración. Mencionamos algunos métodos basados en el dominio de la imagen, como crecimiento de región, división y fusión, y los watersheds o los algoritmos de divisorias. Para trabajar en estos temas durante la semana es importante revisar el artículo original de Comanicho y Mer, bueno, el artículo revisado que publicaron en la PAMI. Luego me interesa que revisen los artículos de Watersheds, tanto el de Pre y el de Vincent y Soy. Y luego vamos a empezar a prepararnos para el proyecto 1. Y en la tarea, bueno, primero es algo de manualidades, necesito que o consigan un tablero de ajedrez, ojalá blanco y negro literalmente, para simplificarnos la existencia, o que simplemente dibujen el tablero de ajedrez, lo impriman en una hoja y lo peguen sobre un cartón duro o sobre alguna tabla, y van a hacer un programa en la LTI Lib 2 que va a segmentar tanto con MinShift o como con Watersheds las imágenes del tablero en diferentes posiciones. O sea, quiero que esté la imagen y está el tablero de ajedrez, a veces de frente, pero a veces ustedes lo van a torcer. Por supuesto que aquí se va a ver la mano de ustedes y el fondo de lo que tengan acá. Van a ver el tablero de ajedrez de otras formas, así. Bueno, van a hacer un programita que segmente la imagen que tenga el tablero de ajedrez de frente.
y van a integrar este algoritmo CVAGM, que también está en la LTI-Lib 2, que es el algoritmo que implementa prácticamente todos estos pasos que ustedes están viendo aquí. Bien, con eso terminamos esta parte de segmentación. Nos queda la próxima semana, donde vamos a revisar en la lección 3 técnicas con contornos activos.